Antes, el tema administrativo lo dejaba para el fin de semana. El viernes me llevaba una cantidad de papeles a casa para poder ordenarlos y ponerme al día con los gastos e ingresos. Ahora, todo eso lo he olvidado. Cuando me compré el ordenador, me instalaron un programa de gestión inmobiliaria. Y así, cuando no hay gente, puedo incorporar los nuevos clientes con todos sus datos, planos de situación y fotos del inmueble. Hay días que tengo que salir a hacer fotos para incorporarlas en las fichas de los clientes. Primero fotografío la fachada y luego el interior de los inmuebles. En estos casos suelo reunirme con los dueños y ellos me dicen lo que quieren resaltar de cada una de sus propiedades. Luego aquí en la oficina las incorporo a las fichas. Algunas veces son los dueños los que me traen las fotos, bien en cualquier soporte informático como puede ser DVD, CD-ROM o disquete, o bien en papel fotográfico. En estos casos escaneo las fotos para poder incorporarlas a las fichas. Así no se pierden y lo tengo todo ordenado dentro de mi PC. Además, con mi GPS acoto los terrenos para comprobar la ubicación exacta y sus dimensiones. Otras fotos las digitalizo para ponerlas en el escaparate de mi inmobiliaria. Así, cuando está cerrada, se pueden ver las fotos y una breve descripción del inmueble desde fuera. Sí, sí, en el portal. Gracias, hasta luego. Eran unos clientes. Me llamaban para ver un piso mañana por la tarde. En realidad me estaban llamando a la oficina, pero como tengo desviadas las llamadas del teléfono fijo al móvil, no hay problema, estoy siempre operativa. Las páginas por las que suelo navegar son las de legislación del sector inmobiliario, aunque las leyes que más me interesan son normativas que dictan los ayuntamientos en materia de construcción. A la hora de vender un local para reformarlo y abrir, por ejemplo, una panadería, hay que tener en cuenta muchas cosas. Si da la altura exigida, tiene salida de humo, insonorización, salida de emergencia. Estas normas las regulan los ayuntamientos. Otra de las páginas a las que más accedo es la del registro de la propiedad. Cuando no tengo tiempo de ir al registro, entro en la página web y desde allí solicito, por ejemplo, una nota simple, que es imprescindible para vender un inmueble. Me informan de quién es el actual propietario y, lo más importante, que esté libre de cargas. Y la joya de la corona, mi página web. Y yo que creía que no era importante para mi negocio. Sin duda me equivocaba. La utilizo a todas horas, sobre todo la galería de fotos. Cuando un cliente no tiene tiempo para ir a ver un piso, desde aquí puede ver el inmueble con todo detalle. Tengo fotos del interior y el exterior de todas las casas. Junto con las fotos aparece una breve descripción del inmueble. Metros, número de habitaciones, calefacción, ascensor... Algo que también ofrezco a mis clientes es la simulación de hipotecas. Introduciendo una serie de datos, como pueden ser los años a los que quieres prorrogar la hipoteca o los ingresos mensuales, te ofrece una estimación de la letra que tienes que pagar cada mes. Las nuevas tecnologías son todo ventajas. Autónomo, autónoma, conéctate al plan. Infórmate en el 902 860068 o en piatic.net.